Me responsabilizo como único en la decisión tomada a finales de la temporada pasada en proponerle y en exponerle a Javier, el vicepresidente, de la renovación de Iñaki Alonso, tratando de hacer un proyecto de futuro con esos 2 años de contrato, y que pues no se me ocurrió, y creo que no se me ocurrió, dejándome llevar por la emoción de esa clasificación para la Copa del Rey, no se me ocurrió hablar con el resto del personal del club, el resto de los directivos, el resto de la gente que tenía el día a día con el señor Iñaki Alonso y con el cuerpo técnico que estaba a su lado. Si hubiese hecho eso, estoy totalmente seguro de que no se hubiese presentado la renovación del señor Iñaki Alonso, a pesar de la clasificación de la Copa del Rey.